de que la contribución de vuestra profesión al progreso del país desde hace muchas, muchas, muchas décadas ha sido fundamental. Probablemente una de las claves de ese éxito ha sido la capacidad del colegio profesional y de los profesionales que lo integran, de las escuelas de ingeniería, de saber identificar cuáles son los desafíos a los que era importante responder en cada momento, complementando la tarea que desde las administraciones, desde los gobiernos, nos corresponde, que es precisamente precisar esos desafíos, dar respuesta adecuada. Y en estos momentos sabemos que una de las claves a la que debemos hacer frente es precisamente esa vocación de seguir generando prosperidad, progreso, tomando como referencia la limitación de los recursos de los que disponemos, esa combinación entre sensibilidad ambiental, progreso social y sostenibilidad.